Este primer espacio informativo de Televisa California es en Mexicali. Las noticias al amanecer. Soy Laura Tejeda, en nombre de todos mis compañeros que están detrás de cámara. Como siempre, los saludo esperando que se quede estas dos horas de información. Con lo más importante, le tenemos todo lo que ha acontecido de este y del otro lado de la frontera. Además, ya sabe, como todos los miércoles, mitad de semana, también tenemos la participación de funcionarios del condado de Imperial, donde ya nos traen estas informaciones pues muy recientes, lo que está pasando también en aquel país con el tema del COVID, que está registrando números récord y que además, bueno, ya el mismo presidente Joe Biden está firmando decretos para poder distribuir entre la población pruebas de COVID gratuitamente en los hogares, les llegan directamente a sus casas. Vamos a estar platicando de todo esto y además pues Baja California ya tiene el fiscal, ya tiene un fiscal nuevo a partir de las primeras horas, la madrugada de este, perdón, de este miércoles. Se realizó pues esta jornada en el Congreso de Baja California y hasta muy entradas ya las primeras horas de este día se dio luz verde, ahora sí, para el nuevo fiscal que ya venía operando y que, bueno, nada más está confirmando por parte de los integrantes del Congreso de Baja California. También muy importante su participación. Estamos iniciando de esta manera las noticias al amanecer.